Bueno, lo que yo no podía olvidar de Antonio es todo. Antonio era es un conjunto, no se podía diferenciar por partes. Es decir, el todo era más que la suma de las partes. Pero Antonio, yo con lo que más quedo es con su grandeza, con su amistad, con su lealtad, que en estos tiempos es complicado, la lealtad está muy cotizada. Antonio era muy leal a todos los amigos y a todas las circunstancias. Era una persona completamente cercano, humano, con un gran sentido del humor. O sea, era una persona de estas que te dejan buena huella, que te caen bien. La verdad es que Antonio era una persona muy agradable. Su cariño, su apoyo, porque para mí mi padre era una referencia y ahora yo lo que siento es el vacío de su guía y de su amor incondicional. Me ha dejado muchas cosas más, pero yo diría que lo más importante es ese amor. Antonio para mí era un amigo, un referente y como educador la persona en la cual podía copiar muchos aspectos positivos. Pues era una persona con un humor tremendo, ingenioso, se podía hablar de cualquier tema con él, de cualquier aspecto de deporte, de política, de paisaje, de todo. Era un hombre, era un amante de la vida. Su consejo siempre pertinente, sus recomendaciones y sobre todo su siempre estar ahí, siempre estaba dispuesta a lo que hiciera falta y ha sido siempre un compañero de viaje extraordinario. Para mí Antonio fue un padre musical porque me enseñó muchísimo y me ayudó muchísimo en todo, o sea, incluso en mi profesión. Realmente le encontraba siempre la parte buena de todo, es decir, realmente era muy difícil escucharle hablar mal de alguien o de algo. El entusiasmo con el que él se planteaba siempre las iniciativas, los proyectos y la manera de contagiarlo. Tenía madera de líder, en el buen sentido de la palabra, y una capacidad de implicar a la gente en las cosas que se planteaba y además que eso, que lo hacías a gusto. Antonio era una persona que lo difícil lo hacía fácil. Era muy divertida, tenía mucho sentido del humor. Cuando lo conocí, recuerdo que me hacía reír muchísimo y yo creo que allí empecé a enamorarme de él. Mi padre hace 25 años reunió a gente, ya sea formando un coro o formando una orquesta, y se reunían con el simple hecho de disfrutar de la música y luego empezaron a responder a la demanda cultural que reclamaba la ciudad de Huesca. Hoy en día mi padre ya no está, pero esa gente sigue juntándose, sigue disfrutando de la música y sigue comprometida con las demandas culturales y sociales de la ciudad. Por tanto, yo creo que mi padre ha dejado amor por la música, ha dejado compromiso y ha dejado cultura. La forma que tenía de vivir la música fue un regalo extraordinario. Él nos enseñó que la música no solamente eran unas notas en un pentagrama, sino que teníamos que ser muy fieles a la hora de reproducir esas notas, pero teníamos que bailarlas, cantarlas. Quería que las viviéramos, que las sintiéramos con toda nuestra intensidad, y yo creo que lo consiguió. Su aportación a la composición coral. Era un compositor magnífico y sobre todo de composición de música coral aragonesa. El legado que deja Antonio en la música, sobre todo en la música en Huesca, es coincidir con el comienzo de la creación del conservatorio. Ha sido el impulsor de una primera generación, digamos, de músicos creados en el conservatorio de la ciudad. Antonio y yo coincidimos en el año 86 cuando se convocaron pruebas para cubrir las plazas del recién creado Conservatorio de Música de Huesca. Los dos veníamos de la enseñanza privada y nos presentamos a esas pruebas y entramos junto con una persona de Zaragoza como profesores de solfeo. Él posteriormente pasó a impartir la especialidad de coro, de conjunto instrumental y sus oposiciones ya las planteó en esa línea. Se presentó en las oposiciones de dirección y fue él lo que él hizo durante 29 años en el conservatorio ininterrumpidamente. Eso, unido a los 7 años que estuvo de director, que fue una etapa en la que yo también compartí parte de ella en el equipo,
y siendo que su asignatura es una asignatura por la que pasaban todos los alumnos del conservatorio, ha hecho que la propuesta de que el conservatorio de Huesca se llamara Conservatorio Antonio Viñoles Gracia nos parezca súper oportuna. Creemos que es el nombre más apropiado, puesto que es una persona que está vinculada a este centro desde su creación. Siempre para mí mi padre estaba allí como el ejemplo a seguir y espero ser la mitad de lo bueno que él ha sido. Su manera de actuar, su manera de ser, su manera de concebir los proyectos y su enorme esfuerzo de trabajo, su enorme sacrificio. El testimonio de una vida entera entregada a su pasión, la música, pero también a sus amigos, a su familia, y el testimonio de un trabajador incansable por lo que era su vida. Mi hobby y mi profesión es lo mismo, por tanto, yo ahora el jubilarme no implica que vaya a comprarme, como probablemente se dice, un huerto y ponerme a plantar tomates o dedicarme a viajar o dedicarme a coleccionar sellos. No, voy a seguir haciendo por lo que hacía. Como bien os he dicho antes, tengo una orquesta y un coro que ha estado siempre viviendo al margen del conservatorio y actividad profesional también en Zaragoza, y componer, que lo estaba haciendo siempre, ahora lo voy a seguir haciendo, ya tengo algún encargo además, lo voy a seguir haciendo con mejor tiempo, con más tiempo, sin la condición del horario de trabajo, pero de alguna forma mi actividad va a ser prácticamente, como se dice, la misma. Seguir dirigiendo, seguir cantando con el coro, seguir componiendo y ya está. Respecto a Gea, Antonio ha aportado pues un conocimiento de lo que son el canto coral y los coros que nos ha repercutido en enriquecer de calidad el aspecto técnico musical del certamen coral de Gea. Pues le diría que siguiese siendo como era, tal cual. Afectuoso, gran profesional, amantísimo de la música. Me hubiera gustado poder decirle lo importante que ha sido para mí todas esas conversaciones, hablando de música, hablando de la música en Huesca, de la música en Egea. Bueno, creo que son conversaciones que siempre quedarán pendientes porque eran conversaciones eternas con él. Le diría gracias por haber aportado todo lo que ha aportado a Cerdeo en Coral de Egea, pero sobre todo gracias por aportar todo lo que ha aportado a mi persona, ¿no? Ahora le diría la suerte que tuve de encontrármelo en el camino, de poder emprender los dos un proyecto de vida juntos, de tener unos hijos estupendos y sobre todo de haberlo tenido de compañero de vida. Eso es lo que le diría. A mi padre me hubiera gustado decirle gracias, porque le dije que le quería mucho, le pedí perdón por las veces que no había actuado adecuadamente, pero nunca se me ocurrió darle las gracias por su educación, por todo lo que hizo para que no me faltara de nada. Y yo creo que es una conversación que tengo con él pendiente. Darle las gracias como hija, como músico y como ciudadana de una ciudad por la que él tanto ha hecho. Hoy le diría que muchas gracias por todo, por ser como es, que siguiese siendo así. Pues claro, a nadie se nos ocurrió preguntarle que cómo íbamos a continuar sus proyectos cuando no estuviera con nosotros. Nos hubiera gustado que nos hubiera dado consejo. Pero sobre todo, pues me hubiera gustado decirle pues que le quería. Decirle, agradecerle su entrega, su amistad. Y bueno, pues decirle que le vamos a echar mucho de menos, que le apreciábamos mucho. Le diría que le quiero, le diría perdón y le diría gracias. Pero probablemente no perdería mucho tiempo en hablarle y le daría un abrazo. Un abrazo de esos que se dan muy pocas veces en la vida y que lo significan todo. Aunque nos dejaste demasiado pronto, amigo, y no preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno sentir que tú eres mi gran amigo, mi amigo del alma. Por eso me despido de ti haciendo referencia, como a ti te hubiera gustado, con una poesía de Mario Andrade,
Mi alma tiene prisa, y una canción de Roberto Carlos. Tú eres mi gran amigo, mi amigo del alma. Lo esencial, lo que hace que la vida valga la pena y que la meta final es llegar satisfecho y en paz con uno mismo y con sus seres queridos. Que en ciertos momentos difíciles de la vida que nos presenta, buscamos a quienes nos ayudan a encontrar la salida. Y que a pesar de que nosotros y nuestros corazones lloran de pena, todos sabemos que estos precisan de tu alma. Por eso tengo la certeza que siempre estuviste a nuestro lado y nosotros acompañándote, porque ya habías alcanzado tu meta aquí y ahora te precisan para hacer poesía y música allá donde nos estés esperando. Seguro que nos recibirás con música, ritmo, melodía y armonía. Desde aquí te gritamos en silencio cuánto te echamos de menos. Hasta siempre, mi gran amigo, mi amigo del alma, hasta que el misterio y la grandeza nos vuelva a unir de nuevo.